Hola, soy Eduardo Rodríguez y en este segundo vídeo de cómo abrir los chakras voy a hablar un poco de cómo abrir tus chakras espirituales nuevamente. Pero ahora te voy a dar unos pasos, ¿vale? Vamos a ampliar un poco. Ahora, según las creencias hindús y o budistas, de acuerdo, los chakras son enormes centros de energía concentrados en nuestros cuerpos, las cuales se reparten en todo nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Las cuales influyen en nuestro comportamiento psicológico. Se dice que en nuestro cuerpo existen 7 chakras principales, 4 en la parte superior de nuestro cuerpo, las cuales rigen nuestros aspectos mentales, y 3 en la parte baja del cuerpo, que rigen nuestros aspectos instintivos, ¿vale? Son 7 chakras, como te dije. Ahora bien, las enseñanzas budistas nos dicen que todos los chakras contribuyen al bienestar del ser humano. Bien, nuestros instintos podrían unir fuerzas con nuestros sentimientos y pensamientos. Algunos de estos chakras normalmente no están totalmente abiertos, es decir, funcionan a medias. Entonces llega la energía desde, por ejemplo, si tú tienes el cuarto cerrado o medio cerrado, entre la energía que va del tercero al quinto no llega del todo bien, ¿de acuerdo? Y así cada vez menos. Entonces, por eso es tan importante activarlos. Y hay otros que están muy activos. Bien, si los chakras no están equilibrados, no se podrá lograr la paz interior. Ahora, vamos a ver el arte consciente de los chakras, así como vas a conocer una muy buena técnica para abrirlo. Así que vamos a ver los pasos. Primer paso que te quiero decir: ten en cuenta que si estás abriendo tus chakras, no es necesario tratar de hacer que los chakras más activos sean menos activos, ¿de acuerdo? Ahora, los chakras que están demasiado activos simplemente están intentando compensar la falta de actividad de los que están cerrados. Una vez que todos los chakras están abiertos, el flujo de energía que sale se iguala y por tanto se equilibra. El primer chakra está en la zona genital, ¿vale? Para que te hagas una idea, por ahí más o menos está. El segundo chakra tiene que ver con estar psicológicamente consciente y sentirse cómodo en diversas situaciones. Si lo abres, te sentirás equilibrado, perceptivo, sereno y seguro o segura de ti misma. No desconfiarás sin razón, por ejemplo, de las personas que te rodean. Te sentirás, pues, parte de lo que está pasando en el momento y muy conectado con tu cuerpo físico. Si el chakra tiene poca actividad, tendrás mayor tendencia a sentirte con miedo o nervioso. Y te sentirás rechazado muy fácilmente. En cambio, si tiene demasiada actividad, podría ser muy materialista o codicioso. Sentirte como si debieras estar sereno y estar cerrado, en cambio. No sé si me explico. Bien, utiliza tu cuerpo y toma conciencia de él. Si tienes que hacer yoga o caminar alrededor de tu barrio o hacer un poco de limpieza en casa, esas actividades te permiten que tu cuerpo refuerce los chakras. Vale, entonces, es un ejercicio muy bueno. Enraízate con la tierra. Esto significa que te debes conectar con el suelo y sentirlo debajo de ti. Para lograrlo, ponte de pie y relajado. Separa las piernas a la altura de los hombros y dobla ligeramente las rodillas. Inclina un poco la cadera hacia adelante y mantén tu cuerpo en equilibrio para que el peso esté distribuido uniformemente sobre los pies. Entonces, inclina todo tu peso hacia adelante. Permanece en esa posición durante unos minutos. Después de enraizarte con la tierra, siéntate con las piernas cruzadas, como la postura del loto, ¿de acuerdo? Si no la conoces, busca postura del loto y verás, es muy sencilla. Seguro que la conoces. Bien, ahora permítete que la punta de tu dedo pulgar con la del dedo índice se toquen suavemente, en un movimiento ligero, ¿vale? Como acariciándose. Ahora, ese es otro de los ejercicios. Otro ejercicio que te quiero decir: concéntrate en el chakra raíz.
en lo que representa en su ubicación, el punto entre los genitales del ano. Bien, está, como te dije, cerca, entre los genitales del ano, justo ahí en medio. Ahora, en silencio, pero claramente canta la y esas vibraciones que se escuchan de la garganta, intenta guiarlas hacia el chakra raíz. Bien, mientras tanto, relájate y piensa en el chakra, su significado y cómo afecta o debería afectar tu vida. Continúa haciendo este ejercicio hasta que estés completamente relajado. Puede ser que al terminar el ejercicio tengas una sensación de estar limpio. Visualiza una flor roja cerrada. Ahora, imagina que una energía muy poderosa está irradiando sobre ella y que lentamente se abre mostrando cuatro pétalos de color rojo llenos de energía. Contrae el perineo, sosteniendo la respiración y luego liberándola. Bien, veamos ahora el tercer chakra. Se llama sacro y es de color naranja. Este chakra influye en los sentimientos y la sexualidad, así que atención, si lo abres, los sentimientos emergen libremente y los expresarás sin ser demasiado emocional. Vas a estar más predispuesto a una atracción y podrás ser bastante más pasional y sociable. Tampoco tendrás problemas relacionados con sexualidad. Si el chakra tiene poca actividad, tendrás la tendencia a ser poco emocional o apático o poco abierto o abierta a relacionarte con las personas. Y por el contrario, si el chakra tiene demasiada actividad, será muy probable que estés demasiado sensible y emocional todo el tiempo, así como sexual. Bien, ahora arrodíllate. Vamos a hacer unos ejercicios. Te voy a comentar unos ejercicios para este chakra, ¿vale? Así que toma nota si los vas a hacer, porque te los voy a decir un poco rápido. Bien, arrodíllate y siéntate sobre tus talones con la espalda recta pero relajada. Arrodillado, ¿vale? Y tu glúteo apoyado en tus pies, ¿vale? Y ahora tus manos en tus muslos mirando hacia arriba y la espalda recta pero relajada, como te dije. Bien, entonces coloca tus manos sobre tus piernas con las palmas hacia arriba, una sobre la izquierda y hacia abajo, ¿vale? La izquierda hacia abajo, pues tocando el lado de los dedos de la mano derecha con ambos pulgares, tocándose suavemente, ¿de acuerdo? Los pulgares juntos. Bien, y los índices, pero de ambos dedos, de ambas manos, perdón, tocándose suavemente. Ahora, concéntrate en el chakra sacro, que es el tercero, en lo que representa, y en su ubicación, que es, pues, justo ahí, donde tenemos el aparato reproductor. Concéntrate en el chakra sacro. Bien, en lo que representa y dónde está. Entonces, ahora, en silencio, pero claramente, tienes que emitir el sonido bam, bam, como una campana, pero con la V, bam, o con la B, ¿de acuerdo? Intenta emitir esa vibración que suena de ese sonido hacia tu chakra. Ahora, mientras tanto, te relajas y piensas en el chakra, su significado y cómo afecta o debería afectar a tu vida. Continúa haciendo este ejercicio hasta que estés completamente relajado o relajada. Puede ser que al terminar el ejercicio tengas la sensación de estar más limpio. Cuarto chakra, del plexo solar o del ombligo. Este tiene color amarillo. Este chakra engloba la confianza, especialmente a ser parte de un cuerpo, de un grupo. Hace que tengas más confianza social.
Cuando lo abras, te sentirás en control y con una sensación de gran amor propio. Si el chakra tiene poca actividad, podrá ocasionar que seas pasivo e indeciso. Incluso podría ser que frecuentemente te sientas aprensivo y eso no te beneficia. En cambio, si el chakra tiene demasiada actividad, tendrás la tendencia a ser arrogante y agresivo. Bien, arrodíllate y siéntate sobre tus talones con la espalda recta pero relajada, como te he dicho antes. Pon las manos juntas frente a tu estómago, ligeramente debajo de tu plexo solar, ¿vale? Frente al estómago. Palma con palma. Y con los dedos apuntando hacia adelante. Cruza los pulgares. Es muy importante que hagas esto. Cruza los pulgares por encima de las manos y mantén rectos los demás dedos, juntos, cada uno con su par. Ahora, concéntrate en el chakra del plexo solar, en lo que representa su ubicación, ¿vale? Que es la columna vertebral, ligeramente un poco por encima del ombligo, unos 3-4 dedos por encima del ombligo, 3 dedos, ¿vale? En silencio, pero claramente, canta Ram, Ram. Este sonido se asemeja a un teléfono de los antiguos, pero con Ram en vez de Ring, Ram. ¿De acuerdo? Ahora, mientras tanto te relajas y piensas en lo que el chakra, su significado y cómo afecta o debería afectar tu vida. Continúa haciendo este ejercicio hasta que estés completamente relajado. Deberás tener la sensación de limpieza para cada chakra. Quinto chakra. Este chakra es el que Jesucristo tenía terriblemente desarrollado. Era un chakra muy desarrollado en Jesucristo. Habéis visto muchas fotos en las que aparece Jesucristo con el corazón dorado, ¿verdad? Así con que emite una luz. Pues es por eso. Por el chakra, lo tenía muy desarrollado. Ahora, el quinto chakra, vamos a por el chakra del corazón, que es de color verde. Este chakra tiene que ver con el amor, el cuidado y el cariño. Cuando está abierto, serás más compasivo y amable, siempre desarrollando y fortaleciendo las relaciones amistosas, claro. Si el chakra tiene poca actividad, tendrás la tendencia a ser frío y poco amigable. En cambio, si tiene demasiada actividad, serás amoroso a un nivel tal que puede que seas pesado o pesada, o que hagas que las personas se sientan abrumadas y que, como resultado, podrías parecer un poco egoísta. Siéntate con las piernas cruzadas, en la postura del loto. Permite que las puntas de tu dedo índice y pulgar se toquen en ambas manos. Coloca la mano izquierda sobre la rodilla izquierda y la de la derecha enfrente de la parte interior de tu esternón, justo donde, en el centro donde está el corazón, ¿de acuerdo? Recuerda lo de que el índice junto con el pulgar, los demás dedos rectos pero relajados. Concéntrate en el chakra del corazón, en lo que representa la ubicación de esta, que es en la altura del corazón y en su color verde. Y en silencio canta Yam, Yam. ¿De acuerdo? Mientras tanto, relájate y piensa en el chakra, su significado y cómo afecta o debería afectar tu vida. Continúa haciendo este ejercicio hasta que estés completamente relajado o relajada. Y la sensación de limpieza regresará a ti y se intensificará dentro de tu cuerpo. Ahora vamos a ver el sexto chakra. Este es el de la garganta, como te dije. Y tiene un color azul celeste, parecido al cielo. Este chakra influye en la autocomprensión y en la comunicación. Cuando el chakra está abierto, expresarte es fácil y el arte parece ser el mejor medio para hacerlo. Si el chakra tiene poca actividad, tendrás la tendencia a permanecer callado o callada, por lo que es probable que te consideres tímido. Si mientes frecuentemente, este chakra se puede bloquear. Por el contrario, si el chakra tiene demasiada actividad, tendrás la tendencia a hablar demasiado, lo que resulta molesto para mucha gente. También podría ser malo escuchando a los demás. Ahora, nuevamente arrodíllate y siéntate sobre tus talones con la espalda recta, como te dije antes. Cruza tus dedos en la parte interna de tus manos. Espero que estés tomando nota porque voy un poquito rápido.
¿vale? Cruza los dedos en la parte interna de tus manos, sin los pulgares. Los pulgares juntos y todos los demás dedos cruzados. Permite que las puntas de tus pulgares se toquen, ¿vale? Y elévalos un poco hacia arriba. Ahora, concéntrate en el chakra de la garganta, en lo que representa y en lo que va a hacer por ti cuando lo actives. En silencio, pero claramente canta. Y tienes que notar esas vibraciones en el chakra. Bien, mientras tanto continúa relajándote y piensa en ese chakra y en lo que te va a ayudar. Continúa haciendo este ejercicio por aproximadamente unos 5 minutos y la sensación de limpieza se va a intensificar. Y por último, el séptimo chakra, que es el del tercer ojo, de color azul, como su nombre indica, este chakra tiene que ver con la percepción. Cuando este chakra se abre, hay mayor tendencia a la clarividencia y a soñar. Si este chakra tiene poca actividad, tendrás la tendencia a esperar que las personas piensen de ti, en ti, perdón. Dependerás demasiado de las creencias y frecuentemente te sentirás un poco confundido o confundida. En cambio, si este chakra tiene mucha actividad, tendrás una inclinación a vivir en un mundo ilusorio constantemente. En casos extremos se puede sufrir constantes sueños mientras está despierto o incluso alucinaciones. Ahora, siéntate con las piernas cruzadas en la postura del loto. Coloca tus manos frente a la parte baja de tu pecho, como hicimos antes. Los dedos meñiques deben estar derechos, tocándose en las puntas y apuntando hacia adelante. Los otros dedos deben estar doblados y tocándose en las falanges, es decir, hacia adentro. El meñique, los meñiques juntos y hacia afuera. Y los demás dedos juntos, de acuerdo, pero hacia adentro. Ahora, los pulgares están apuntando hacia ti y tocándose en las puntas, ¿bien? Concéntrate en ese chakra y en lo que va a hacer por ti. En silencio, claramente, tienes que decir te suena, ¿verdad? Bien, en este punto la relajación del cuerpo llegará de manera casi natural y debes continuar pensando en el chakra. Continúa haciendo este ejercicio hasta que la sensación de limpieza en ese chakra regrese y se intensifique. Y la sorpresa, el octavo chakra, el chakra de la corona, de color rosa. Perdón, es séptimo chakra, perdona. El séptimo chakra. Y este es el espiritual. Bien, no hay más que ver la posición que tiene, que es encima de la cabeza. Justo encima de la cabeza. Es decir, fuera del cuerpo, fuera de lo físico. Es decir, espiritual. Ahora, engloba la sabiduría. Del mundo. Sabiduría del mundo, universal, y el ser uno con este universo. Cuando este chakra se abre, desaparece la tendencia a emitir prejuicios y te vuelves más consciente del mundo y de tu conexión con él. Si este chakra tiene poca actividad, tu tendencia a ser espiritual se ve disminuida y puede que tengas una inclinación a ser un poco rígido en tus pensamientos. En cambio, si tiene demasiada actividad, tendrás una tendencia a intelectualizar las cosas todo el tiempo. La espiritualidad aparecerá, pero primero en tu mente. Y si existiera una sobreactividad externa, se podría llegar al punto de ignorar las necesidades físicas del cuerpo, como son la comida, el agua, el refugio y demás. Siéntate con las piernas cruzadas, junta las manos y colócalas frente a tu estómago apuntando hacia adelante. Ahora, los dedos meñiques tienen que estar estirados y los pulgares también cruzados, ¿vale? Y el izquierdo hacia debajo del derecho, ¿de acuerdo? Los meñiques estirados y los demás hacia adentro,
pero cruzados, claro, esta vez. Ahora concéntrate en ese chakra que está justo encima de tu cabeza. Y ahora en silencio emite el sonido. Es un canto un poco difícil, pero bueno, en estos momentos todo tu cuerpo deberá estar totalmente relajado y tu mente debería estar en paz total. Sin embargo, no dejes de concentrarte en el chakra de la corona. Esta meditación es la más larga y debería durar al menos 10 minutos en este chakra. Ahora, no hagas la meditación del chakra de la corona si tu chakra raíz no está fortalecido o abierto, es decir, de abajo hacia arriba. Antes de trabajar con este chakra necesitas una base fuerte, que el ejercicio del chakra raíz te hará. Es decir, empieza por el primero y ve subiendo. Conforme vayan incrementándose la energía de los demás, irá subiendo hacia arriba, porque ser se comunica con el universo, ¿de acuerdo? Entonces va hacia arriba. Bien, si te ha gustado este vídeo, si lo vas a poner en práctica, espero que le des un clic a me gusta y que me cuentes ahí abajo en comentarios qué es lo que vas a hacer, ¿de acuerdo? Y cómo te ha ido si lo has practicado. Ahora bien, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo de esta serie de vídeos, que es cómo abrir los chakras, en los que los siguientes voy a ir comentándote uno a uno, es decir, vamos a conseguir abrir nuestros chakras. Hasta pronto.